Bueno, para mí es un gusto hoy estar con Ariana Torres. Ella es parte del equipo directivo de Human Society International aquí en México y vamos a hablar de algunos pues temas. A ver, permítanme que se metió aquí un audio. Discúlpenme que se metió ahí un audio. Pero bueno, se las quería presentar. Le agradezco que nos esté acompañando. ¿Cómo estamos, mi estimada Ariana? Buenas tardes. Muy, muy bien. Muchísimas gracias por este espacio. Muy contenta de estar con ustedes platicando sobre bienestar animal en un medio tan importante donde seguramente a tu audiencia le va a interesar muchísimo lo que tenemos que contar. Pues excelente, bienvenida. Y Muchas platícame un gracias. poquito, ¿quién es esta asociación? ¿Qué es lo que ustedes hacen aquí en el país, también a nivel global? ¿Crees que nos podrías platicar un poco? Encantada. Human Society International tiene presencia en más de 50 países. Afortunadamente, también tenemos presencia en México y somos una de las organizaciones más importantes a nivel mundial que trabaja en temas de bienestar animal. Nos dedicamos a trabajar con todo tipo de animales, especies silvestres, fauna silvestre, animales de compañía, por supuesto, animales de granja, que es en el ramo en el que yo estoy. También tenemos un proyecto muy interesante en el área de libre de crueldad, en donde estamos trabajando para evitar la experimentación en animales de laboratorio con fines cosméticos. Y por supuesto, tenemos también una campaña para reducir nuestro consumo de proteína animal y transitar hacia proteínas vegetales. No necesariamente es eliminarlas de nuestra dieta, sino hacer una transición más amable para nuestro organismo, para el planeta y por el bienestar de los animales también. Eso es lo que hacemos muy a grandes rasgos y afortunadamente somos una organización basada en ciencia. Toda la información que nosotros proveemos tiene un sustento científico y somos reconocidas afortunadamente por esto. Perfecto, estoy anotando y me parece muy interesante. Entonces, son una organización basada en ciencia y con mucho enfoque a favor de los animales, ¿es correcto? Nuestro trabajo se dedica efectivamente a trabajar por el bienestar de los animales en cualquiera de las esferas donde se encuentren. Oye, y me parece muy interesante lo que hablaban. Ya hay convenios con más de 200 empresas, por ahí estuve leyendo parte de la Así es. información que nos compartieron. Grandes empresas, Grupo Bimbo, CMR, Tox, que ya están realizando algunos convenios a favor de los huevos de gallinas libres de jaulas, esta carne de cerdo producida en libertad. Platícame un poquito, ¿por qué la importancia de este tema, Ariana? ¿De qué se trata este tema? ¿Por qué una gallina libre de jaula se tiene que poner atención en esto? ¿Por qué en esta carne de cerdo producida en libertad? ¿Me podrías poner un poco en contexto? Y posteriormente, si te parece, hablamos de todo el tema de las empresas. Claro que sí. Me encanta porque la pregunta es, ¿por qué nos debe interesar? ¿Por qué le debemos de prestar atención? Consumidores, empresas, gobierno, por supuesto, sociedad y las organizaciones de la sociedad civil como nosotras. Justamente tendemos a pensar que las condiciones de bienestar animal, como que estén libres de miedo, libres de maltrato, libres de frío, libres de hambre, únicamente aplica para nuestros animales, para los animales de compañía. Pero tenemos que reconocer que la mayoría de la producción industrial de nuestro país se realiza en jaulas. Y por ponerte un ejemplo, tanto cerdas gestantes como las gallinas viven la mayor parte de su vida productiva en espacios reducidos, en jaulas. Y solo para que nos podamos dar una idea, están toda su vida las gallinas en espacios del tamaño de una tablet tradicional o del espacio de una hoja de papel tamaño carta. Que todos nos podemos imaginar lo que eso significa. No pueden elevar sus alas, por supuesto no pueden caminar, no pueden realizar comportamientos naturales que les son para ellos necesarios, como tener un nido para poner su huevo, poder subirse y dormir en perchas y por supuesto darse baños de tierra. Todo esto son actividades que para ellas son innatas en su naturaleza y que prohibirles o no de, o impedirles que puedan realizarlas les causa sufrimiento, estrés y por supuesto una tensión que prolongada en el tiempo se vuelve un trato y cruel. Y en el caso de las cerdas gestantes, pasan toda su vida en jaulas de gestación, que es justamente el tamaño de su cuerpo, en donde no pueden levantarse, darse la vuelta, y así es como pasan toda su vida productiva. Y aquí no estamos hablando ya ni siquiera de la transportación, mucho menos de la matanza,
Estamos hablando únicamente de cómo viven los animales de granja, específicamente las gallinas ponedoras y las cerdas gestantes. Por lo tanto, como consumidores, en el ramo en el que estemos, seamos individuos o sean empresas que manufacturan productos de la industria hotelera, restaurantera, debemos prestar atención a esto, porque tenemos una responsabilidad con ellos al estar bajo nuestro cuidado, de proveerles de las mayores condiciones de bienestar animal. Si aún así vamos a consumirlos, pues qué mejor que estén en mejores condiciones. Oye, qué crueldad. Voy a leer un comentario de Marta Claudia Flores que dice, qué crueldad, pobres animalitos. La verdad es que a mí también me dejaste frío, Ariana, porque dije, ¿cómo que en el espacio de una tablet está un animalito así? Claro que ahora dimensionando y ahora con esta perspectiva que nos da, no hombre, pues hay que hacer algo y que las empresas también se están sumando. Y me da gusto que haya corporativos que ya están sumando. Vi que son más de 200 empresas. ¿Quiénes son? ¿Cómo están aportando? ¿Qué están haciendo ustedes con todo este entorno económico de negocios para impulsar esto que ahora lo veo y es súper importante, ¿no? Súper importante, justamente como bien dices, y viene muy de la mano con la parte de responsabilidad social de las empresas y sus planes de sustentabilidad y de sostenibilidad, en donde muchas empresas afortunadamente ya están adoptando el compromiso, siendo ellas responsables y catalizadoras de un cambio junto con los consumidores individuales, en donde adoptan estos compromisos, y voy a mencionar, por ejemplo, Barilla, de incluir entre sus ingredientes que ya consumen de huevo, que sean de origen libre de jaula. Y lo mismo, por ejemplo, lo que mencionábamos, Grupo Tox, tenemos grandes empresas como CMR, Corporación Mexicana de Restaurantes, que está muy avanzada en sus pasos por el bienestar de los animales, Costco, 100% natural, Tox, justo lo que tú mencionas, los restaurantes. Y lo que es interesante de esto es que, por ejemplo, este año se acaban de realizar tres compromisos. Es Mica y Lalo, que es un mercado agroecológico, la Hacienda San Andrés, Hacienda Santa Bárbara, que no son tan grandes, pero que vienen mucho hacia este turismo local, internacional también, que busca que los productos que llevan a su mesa y los que consumen estén libres de crueldad. Entonces, lo que hacemos en Humane Society Internacional, y la verdad es que es una tarea muy hermosa, nosotros trabajamos de la mano con las empresas. Les explicamos qué hay de trasfondo, por qué es importante. Tenemos una serie de webinars que justo lanzamos de nuevo el día de mañana, en donde hablamos de cuáles son los problemas que enfrentan los animales dentro de la industria alimentaria, siendo ellos estando en cautiverio. Y hablamos también de cómo las empresas pueden ser catalizadoras, incluyendo en su cadena de suministro únicamente carne de cerdo o huevo libre de jaula. Y cómo esto impacta grandemente, porque muchos de nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad como individuos, pero lo que tú y yo consumimos en nuestros hogares, sin dejar de ser relevante, no tiene un impacto tan grande como la producción masiva de muchos de los alimentos que consumimos que están elaborados con estos ingredientes. Por ello es muy importante que revisemos. Nosotros tenemos una página en donde te puedo hacer llegar la información, cuál es el avance, cuál es el progreso. Y estas son 200 empresas a nivel mundial. Esto es una situación que se ha venido presentando en muchos otros países y que México no es la excepción. Estamos muy contentos por eso. Y hay una demanda creciente por estos productos y además también la oferta de productores que están incursionando en estos sistemas se ha incrementado. Y todo esto de la mano del apoyo de consumidores que piden a sus marcas que hagan estos consumos responsables para poder así tener alimentos que hayan sido procesados y elaborados libres de crueldad. La verdad es que esto que mencionas como consumidores hay que exigir, me parece súper bien. Permíteme leer algunos comentarios. Por nos favor. Dice Gabriela Romero, es una crueldad cómo tratan a los animales. La ambición rebasa todo derecho a trato digno. Ana Yadira dice, nunca me había puesto a pensar en eso. Me cambió totalmente la manera de pensar. Ojalá todos se sumen y realicen el cambio. Dice Mariel Medina, todo el trato con animales debe ser responsable y de respeto mutuo desde la crianza, alimentación, cuidado y sacrificio debe ser así. Si estos conceptos se cuidan, los animales crecen sanos, incluso sin estrés. Y eso refleja en la carne y en todos los alimentos que se elaboran.
de ellos. Muchísimas gracias a todos, dice Marta Claudia. Pues ojalá todos los empresarios se unan y ya no tengan que hacer esa crueldad a los animalitos. Pues la verdad es que nos dejas impactados, mi estimada Ariana. Y ahora yo quiero poner como en perspectiva, qué bueno que estas grandes empresas, como siempre los líderes, pues van adelante, se están sumando, CMR, Bimbo, Tox, empresas que incluso cotizan en la bolsa. Normalmente estas empresas van a la vanguardia, escuchan a personas como ustedes y se suman. Pero ahora en todo el a nivel global, ¿cuánto es la penetración de estos productos ya dentro del consumo en general? ¿Cuánto representa en porcentajes mínimo? ¿Cuánto ha crecido en los últimos 5 años? ¿Y cómo se ve la tendencia hacia adelante? Mira, esto que preguntas es sumamente interesante porque como todo pasa en regiones, hay unas que llevan un progreso mucho más avanzado que nosotros y nosotros no nos podemos quedar atrás. Te voy a dar un ejemplo, sobre todo en términos de legislación. La Comunidad Europea prohibió hace ya unos años que exista producción en jaulas de todo tipo, jaulas enriquecidas o jaulas tradicionalmente conocidas, y solo se permite la producción libre de jaula. También el caso de India en 2018 aprobó una legislación nacional para prohibir la producción de huevo libre, huevo en jaulas, y de igual forma el 20% de la parvada en Estados Unidos ya proviene de huevo libre de jaula. Esto nos habla un poco de cuáles son las dimensiones y las diferencias. Desafortunadamente, en nuestro país todavía tenemos más del 90% de la producción en jaulas. Y muchas veces sucede por desinformación, porque es un aspecto que no tendemos a pensar, o que cuando pensamos en él, creemos que no es tan grave o que no nos compete. Sin embargo, cuando ya dimensionamos, y creo que muchos dentro de la pandemia entendemos lo que significa poder caminar, la libertad de poder salir y caminar, creo que nos podemos sentir un poco más cercanos a estos animales que nos permiten además tener productos derivados como el huevo, y que además es nuestra responsabilidad y oportunidad poder cuidarlos. Súper, totalmente de acuerdo, mi estimada Ariana, me has dejado pasmado, yo creo que a muchos de los que estamos viéndonos. 90% en México te refieres, ¿verdad? La producción en México. Me voy a tener que mover, perdón. No te preocupes. Imagínense, amigos que nos están viendo, 90% de la producción en México todavía sigue siendo con estas jaulas. Pues es muy complicado, yo creo que es difícil, una cifra pues que nos debe dejar pensando a todos, pero sobre todo a las empresas, cómo acercarse. Si yo soy un productor, yo soy una empresa, ¿qué me van a pedir? ¿Cómo me sumo a esto? ¿Cómo hago el cambio? ¿Qué me sugieres tú? ¿Es un cambio paulatino? ¿Me va a referir costos? ¿Me va a conllevar mucho tiempo? ¿Qué hacer para sumarnos a esta iniciativa, Ariana? Me encanta la pregunta. Nosotros los acompañamos en todo el proceso. No solamente les explicamos qué es lo que está sucediendo y dónde ellos pueden intervenir, sino los apoyamos. Nosotros damos pláticas a personal, a staff administrativo, damos talleres técnicos a productores, ya sea productores que ya formen parte de la base de las empresas o bien productores que desean desarrollarse en este sentido. Los apoyamos también para hacer un enlace entre productor y empresa para que puedan obtener el insumo que ellos requieren con la calidad que se requiere para no quedarse como a la mitad del camino. Y de igual forma vamos paso a paso dándoles no solamente asesorías técnica, sino científica. Además, existe un esquema de certificación que es viable en todo el mundo, y en México lo imparte Certified Humane, donde también con esta certificación se puede avalar que un productor está haciendo su labor con las mayores condiciones de bienestar animal. En cuanto a costos, es muy variado, depende mucho de los productores y del volumen en el que se compre, como todos los productos. Aún sigue siendo una oferta limitada, por lo tanto, el precio se calcula entre muy pocas manos. Mientras más oferta exista, seguramente mientras más demanda también exista, los precios se van a ir balanceando, y en este momento se encuentran entre un 18-20% más alto. 18-20%. Y me refería también a si a un productor le va a costar más, cualquiera, ahí no sé cómo esté la administración de un espacio, una granja o algún espacio en donde se haga la producción, si va a requerir el quitar este tipo de jaulas,
y dejarlos ahí. Hay otro tipo de controles, me imagino. Requiere de mucha inversión, que vale la pena, pero ahí cómo está para el impacto al productor? Mira, para los productores es sumamente interesante porque existen afortunadamente en nuestro país muchos aviarios que ya no están siendo utilizados y que se pueden adaptar para hacer aviarios para producción libre de jaula. Afortunadamente es muy adaptable, no se piden que sean con equipo muy tecnificado, ni mucho menos. Lo que sí requiere esto es un personal capacitado para poder tener un trato gentil y humano también con los animales. Eso es una parte adicional, pero la mayoría de los costos va incrementando en proporción al alimento, porque evidentemente como nosotros, si estamos sin movernos, tenemos un consumo calórico distinto a si estamos en movimiento. Y lo mismo sucede con las gallinas. Sin embargo, por eso también hablamos con las empresas para que les den garantías a los proveedores. Entendemos que esto es una inversión que se hace a largo plazo y que mientras los proveedores puedan contar con contratos que estén hechos con cierta amplitud, que les den garantías a los proveedores, pues mucho más va a ser fácil la transición y que nuevos productores adopten estas medidas. Ariana Torres, parte del equipo directivo de Human Society International. Muchas gracias Muchas por gracias a darnos ti. esta perspectiva, darnos esta visión de la importancia del tema. Creo que como periodista y las personas que están aquí, vamos a cambiar nuestra, o ya nos cambiaste nuestra forma de pensar a través de esta plática, de esta charla. Te esperamos pronto cuando haya más noticias o cuando tengan algo que comunicar. Adelante, aquí están abiertas las puertas en Ideas de Negocios. Y bueno, que tengas muy buena tarde, mi estimada Muchísimas Ariana. gracias y seguimos en contacto. Hasta Hasta luego luego. y gracias a todos.